famosa, nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular, cuando lo escuches prietita, no trates de contestar, es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar. Epifanio Vargas, Teresa, vas a escapar. Tengo un amigo en España, allá te puede esperar. Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar. Para los dos continentes, Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada, le vende la droga a Francia, África y también a Italia, hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada. Aprender el acento que se usa por toda España. Demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana. A veces de piel vestía, de su tierra se acordaba. Con bota de cocodrilo y de avestruz la chamarra. Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba. Era la reina del sur, allá en su tierra natal. Que no la van a olvidar. Un día desapareció Teresa la mexicana. Dicen